Piensen en esto. Después de una semana muy, muy pesada, muy difícil para mí, ustedes saben perfectamente que la muerte de David Bowie realmente me llegó muy profundo, me afectó muchísimo, por muchas razones. Pues ya estamos aquí de regreso. La vida sigue. La vida es un sueño. Pero nosotros seguimos dentro de ese sueño llamado realidad. Así que ni modo, hay que continuar. ¿Y qué tenemos en los últimos días? ¿Qué nos hemos perdido por este luto obligado que decidí darme? Y bueno, entre cosas trascendentes, voy a empezar lo que para ustedes tal vez les parezca también absurdo, ya que muchos han criticado muy vacíamente, de manera muy simplista, muy tonta, el que haya hecho yo tantos videos sobre David Bowie, el que lo haya llorado tanto. Y la cuestión es que soy un artista. Entonces, sé por dónde iba él. Y como artista también voy a dar una muy triste noticia que de veras nos hace pensar que, qué semanita hemos tenido. La muerte muy, muy, muy desgraciada del actor británico Alan Rickman. Obviamente no tan popular como David Bowie, pero sí de un talento magnífico. Los que no lo reconocen por el nombre lo reconocerán inmediatamente cuando les diga que él protagonizó al profesor Severus Snape en la saga de las películas de Harry Potter. Entonces nos damos cuenta de que realmente la semana ha sido muy pesada también en la muerte de tantos ángeles caídos. Era obligado para mí decirlo. Aquí en casa, a quien lo admiraba muchísimo. Yo soy muy malo para los nombres, entonces cuando me dijeron que había muerto, no reconocí quién era hasta que me enseñaron en pantalla de quién se trataba y obviamente lo reconocí inmediatamente. Sus papeles en las películas que yo le he visto son inolvidables. Y obviamente únicamente me refiero a las hollywoodenses o a las inglesas masivamente populares, porque su labor es muy amplia en teatro y en cine de calidad. Entonces, obviamente era necesario mencionarlo y rendirle un homenaje también aquí. Es algo que voy a hacer muy constantemente porque creo que en ese sentido también se nos vienen tiempos muy difíciles, muy duros, ya se acaba de demostrar. Estas coincidencias son terribles, nada es casual. Porque además, él también murió de cáncer a los 69 años de edad. Exactamente igual que David Bowie. Piensen en ello.